game time. Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos al canal de Mesa Colección. Hoy estamos aquí un año más en el Salón del Manga de Barcelona. Y bueno, pues vamos a ver cómo está el panorama. Como veis, los trillados de Travis Tatum. Fuckhead. Jin, en busca de cosas gratis, en busca de regalos gratuitos. Jin. Un pabellón entero dedicado a Yokai Watch. ¿Cuánto habrán pagado por esto? En alguna parte. Jin. Muy relajante, no es que sea este sitio para ponerse a meditar. Demasiada luz. Me encanta. Simplemente me encanta. Hola, suerte. Me gusta mucho el Raimon. Es mi Pokémon favorito. Bueno, gente, no os quejaréis de que no cubra los salones y las quedadas y todas estas cosas en mi canal, ¿eh? Gente, si hemos hecho cerca de hora y media para entrar, para comer vamos a tener que hacer por lo menos tres. Porque hay un montón de gente. Los redes están súper hinchados. ¡Gordura a mí! ¡Gordura a mí! Estoy dando cuenta que estas mesas son las del Oktoberfest, que fue aquí hace una semana. Gente, ya llevamos unas horas. Ahora. Ya llevamos unas horas aquí. Y la verdad es que es lo mismo de siempre. Cada vez, cada año esto está más lleno de tiendas. Y es que este año hay un par de exposiciones que tampoco son interesantes. Yo que haya comprado la mitad del salón. No me hace falta. Te van a atropellar. Coño. Este instrumento era... No me acuerdo. Voy y le hago la competencia. Con la flor. Va a llover, creo. Estamos aquí, enseñaremos lo que hemos comprado. Básicamente esto. Hoy me he dejado llevar por el impulso consumista que me suele caracterizar y me he comprado una figurita Bandy Pop de Hancock. Sí, es verdad. Creo que conste en mi canal. Nos hemos salido de la peli a terraformar y de verdad no sé cómo será el anime, pero la peli es un boñato. Esto es foto. Y el disfraz de estrella de este año, deja de rayarme, es para Harley Quinn y Hatsune Miku. Hay un montón, ¿cuántas hemos contado? No abandonen a sus peluches, ellos nunca lo harían. ¡Caballitos! Bueno, gente, espero que os haya gustado el vlog. Nosotros nos vamos ya, vamos a picar algo a algún sitio. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? No me ha parecido el mejor salón del manga de la historia. Pero bueno, ha sabido de todas formas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, caballitos. Adiós. No. Tiene sus puertas esta tarde. Les invitamos ahora.